La cápsula Crew Dragon viaja hacia la Estación Espacial Internacional tras un histórico lanzamiento a través de la misión de SpaceX y la NASA. El sábado 30 de mayo de 2020, tras minutos de gran emoción y cierta preocupación por las condiciones del tiempo, el lanzamiento de la misión Demo 2 se realizó con éxito y la cápsula Crew Dragon viaja hacia la Estación Espacial Internacional. La misión conjunta de la NASA y la empresa de Elon Musk, SpaceX, ha sido calificada de histórica por tratarse de la primera vez que una nave privada lleva astronautas. La histórica misión de SpaceX y la NASA abre la era de los viajes comerciales al espacio. Los astronautas Bob Becken y Doug Hurley viajan en la cápsula Crew Dragon, construida por SpaceX, que actúa como el servicio de taxi contratado por la NASA para que lleve a sus astronautas hasta la Estación Espacial Internacional. Robert Louis Becken nació el 28 de julio de 1970 en Creep Coeur, Missouri, conocido como Bob Becken. Es oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, astronauta de la NASA y ex jefe de las oficinas de astronautas. Tiene un doctorado en ingeniería mecánica y el rango de coronel en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Becken asistió a Pattonville High School en Maryland Heights, Missouri, en el condado de San Luis, y luego obtuvo su licenciatura en Ciencias e Ingeniería Mecánica y Física de la Universidad de Washington en San Luis en 1992. Douglas Gerald Hurley, conocido como Doc Hurley, es ingeniero estadounidense y astronauta de la NASA. Hurley nació el 21 de octubre de 1966 en Endicott, New York. Se graduó de la Academia Owen Free de Nueva York. Obtuvo su licenciatura en 1988 como ingeniero civil. Aquí se aparecen gráficos que explican la misión con la que SpaceX y la NASA inician una nueva era de los vuelos espaciales. La cápsula Crew Dragon sobre el cohete Falcon 9 despegó desde el mismo lugar utilizado por la misión a la Luna en 1969. La nave tardó 9 minutos en alcanzar su órbita inicial y parte del cohete regresó a la Tierra para ser utilizado nuevamente. Se espera que Hurley y Becken lleguen a la Estación Espacial Internacional alrededor de las 10:30 de la mañana del domingo. Se trata del primer lanzamiento desde el suelo estadounidense desde 2011, cuando se puso fin al programa del transbordador espacial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue testigo del lanzamiento en directo del Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida. Aquí les dejamos con los momentos más emocionantes del despegue. T-minus 30 seconds. Stage 110 expressing for flight. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon escape NASA. Go SpaceX. Godspeed. Bottom dog. America has launched. Wow. So rises a new era of American space flight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage one propulsion is nominal. Tras el despegue inicial, la primera etapa de la nave se separó con éxito y ha descendido la embarcación llamada Of Course I Still Love You. Por supuesto, todavía te amo. Es el primer retorno de un cohete Falcon 9 que llevará astronautas al espacio. La astronauta Katie Coleman se ha pronunciado en su cuenta de Twitter describiendo la llegada de Crew Dragon a la estación espacial como un hermoso ballet de física. La cápsula Crew Dragon se ha separado del cohete y se dirige ya hacia la Estación Espacial Internacional. Becken y Hurley están en órbita sintiendo la gravedad cero. La pareja de astronautas viajó 19 horas, en el que se les espera varias tareas, donde la nave tiene que emparejar la velocidad de la estación espacial para poder acoplarse a ella.
Las habilidades de los astronautas están expuestas en estos momentos, pues es una acción física e intelectual, ya que están luchando contra la gravedad. Se desprendieron los cohetes propulsores sin ningún contratiempo y la expedición parece ser todo un éxito. Recuerden que este es un viaje de prueba. Los astronautas tienen que probar el sistema de los controles de Crew Dragon a lo largo de su travesía. Muchas personas están conectándose en Twitter con la presencia de este dinosaurio de peluche en el despegue de SpaceX. La razón es que uno de los astronautas lo llevó, ya que ese juguete es de su hija. Sin duda, una tierna imagen de un ser primitivo de la Tierra viajando al espacio. El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, que vio el lanzamiento junto al presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence, dijo: "Lo logramos. Llevamos mucho tiempo esperando esto. Han pasado 9 años desde que lanzamos astronautas en un cohete estadounidense desde suelo americano y ahora lo hemos logrado". Bridenstine elogió las acciones de Trump respecto al programa espacial y expresó su gratitud por el presupuesto que los legisladores republicanos y demócratas en el Congreso le han destinado. Suspiró con alivio, pero también dijo que no va a celebrar hasta que Bob y Doug estén de regreso en casa. Bridenstine se dirige a Houston ahora mismo para observar el acople del Crew Dragon en la Estación Espacial Internacional. Cerca de 10 millones de personas miraron el lanzamiento en vivo, según la NASA. El lanzamiento de este sábado era el segundo intento, después de que las malas condiciones climáticas impidieran la tentativa del pasado miércoles 27 de mayo. Por primera vez en la historia que una empresa privada lleva a 2 hombres hacia la Estación Espacial Internacional, la tripulación de SpaceX podría ser la punta de lanza de la nueva etapa de la conquista espacial del ser humano. José Fernández, el diseñador mexicano de los trajes de SpaceX, de Hollywood al espacio, el encargado del vestuario de Tron, Iron Man, Capitán América, Wonder Woman y Batman contra Superman, es quien diseñó los trajes de los astronautas. Sobre todas las cosas, fueron diseñados para mantenerse seguros los astronautas, pero fue muy importante también que fueran cómodos e inspiradores, agregó Benji Reed, director de la misión SpaceX. La empresa que lidera la conquista del sector privado del espacio anunció en febrero de este año un acuerdo con una compañía turística de Estados Unidos para ofertar plazas en sus cohetes. El turismo espacial ha experimentado muchos falsos amaneceres. Han aparecido y desaparecido compañías que han prometido de todo, desde viajes a la Luna hasta colonizar Marte. Sin embargo, las cosas podrían estar cerca de cambiar. SpaceX, la empresa de transporte aeroespacial fundada por Elon Musk en 2002, anunció que hasta 4 pasajeros podrán contratar su vehículo espacial Dragon para un viaje suborbital alrededor de la Tierra. Esta experiencia estará patrocinada por Space Adventure, una empresa de turismo de Estados Unidos que ya ha llevado a 8 entusiastas adinerados a la Estación Espacial Internacional. La compañía no ha revelado el precio de esta experiencia, que promete llevar a los viajeros 2 o 3 veces más allá de la Estación Espacial Internacional, ni tampoco ha revelado la fecha de lanzamientos. Lo que sí queda claro es que creer es crear, y cada vez más nos acercamos con los avances tecnológicos a este sueño de viajar por el espacio, reportó para Red Latina Cecilia Velázquez.